tal amigos del canal? En esta ocasión nos encontramos en nuestro proyecto Estudio 504. Les voy a traer algo de los avances que hemos tenido a la fecha. Pues en relación al último video que les dejé, fue la losa que colamos de entrepiso. Pero ahorita se coló la losa de azoteas, ya se levantaron muros. Entonces les voy a ir dando el recorrido y les voy a ir explicando cosas que son importantes para una obra, amigos. Ahorita lo que es más importante pues son las bajadas, para que ustedes vean las bajadas pluviales que tenemos en la azotea y cómo están conectadas a drenaje. Entonces en este video pues vamos a tratar de ver eso, yo les voy a explicar todo paso a paso. Ya saben que si les gusta el video no olviden de dejar su like, de suscribirse, de activar la campanita. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, amigos, y pues sin más que decir, vamos a darle con el video. Y acá pues ya nos encontramos situados en la azotea, amigos. Entonces vamos a empezar a ver pues todo lo importante que es un pretil, ¿no? El pretil, al pretil le llamamos nosotros esto. Esto que va alrededor de toda nuestra losa de azoteas. Esto es el pretil. Como pueden ver, pues son los castillos. Tienen que llevar algunos castillos. El pretil es muy importante para la hora de que... Cuando nosotros terminamos de colar la losa, pues queda totalmente a ras, ¿no? Entonces si no le ponemos un pretil, pues que cuando llueva... Todo el agua va a chorrear por todos lados, ¿no? Se chorrearía el agua por todos lados. Por todos lados de la losa. Entonces el pretil es para eso, para contener todo el agua. Y no se nos chorree todo el agua. Pues eso sería el pretil, ¿no? Y ahorita como están viendo son las bajadas pluviales. Ahí tenemos una bajada pluvial. Por allá tenemos otra bajada pluvial. Que cuando llegamos al entortado... Y ya se los he comentado en muchos videos que el entortado es muy importante que no se salte en ese proceso. El entortado sirve para que no tengamos filtraciones. De hecho, como pueden ver ustedes, está lloviendo mucho por la zona. Está lloviendo mucho. Y ahorita les voy a enseñar la losa, que no tenemos ninguna humedad. Nada de humedad. ¿Por qué? Porque después de colar, se pisonea, se le echadea. Y pues el concreto cierra totalmente. No tenemos fisuras, no tenemos ninguna fisurita donde nos pueda filtrar el agua. Entonces acá podemos tener una laguna, literal una alberca, pero no vamos a tener ninguna fisura hacia nuestra losa, haciendo ese proceso del pisonado y el echadeado. La verdad nos han quedado muy bien las losas. Ahorita les muestro, pues ya les mostré cómo es que está el clima por acá, que está lloviendo demasiado, pero no tenemos ninguna humedad allá abajo. Ustedes van a ver el bloque totalmente seco, ahorita les muestro, pero solo quería decirles eso, que es bien importante pisonar y lechadear la losa después de colar. Ya después pues vienen los pretiles que ya les comenté para lo que es. Las bajadas pluviales pues aquí las tenemos, ya vieron. Ahí está una bajada pluvial. Que ya cuando hagamos el entortado, nosotros ya tenemos que cortar bien la bajada y recibirla bien con cemento. Bien cortada y bien recibida. Esa sería una bajada pluvial. Y entonces lo que hace el entortado es evitar que haya más filtraciones y también darle la dirección al agua. Porque si nosotros hacemos un parteaguas acá al centro, hacemos un parteaguas y ya el agua la vamos a direccionar hacia la bajada pluvial. Entonces para eso sirve el entortado, para darle dirección a las aguas, a las aguas de lluvia, y para que pues obviamente protejamos la losa más y no tengamos más filtraciones. El concreto es un concreto 250 por centímetro cuadrado, o sea, eso es la resistencia del concreto. Entonces no es ni más pesado ni nada, porque todo está calculado para esas cargas, para esos pesos. Entonces siempre es muy importante que hagan un cálculo estructural para que ustedes vayan viendo pues todos los pesos que vayamos a tener. Acá, como se pueden dar cuenta, pues tenemos una azotea inclinada. Tenemos una azotea inclinada porque esta casa ya estaba, ya no la quisieron demoler, así estaba. Solo conectamos lo viejo con lo nuevo. Ahorita les enseño también cómo es que se va a hacer la conexión y todo lo que se ha hecho por acá abajo. Y ya poco a poco vamos a ir avanzando con el video. Y pues ya poco a poco yo les voy a ir explicando. Esto es un respiradero. Esto es un respiradero para todos los muebles de baño. Estén funcionando bien y no tengan malos olores. Entonces por eso es bueno siempre que tengan un respiradero. Siempre, en todas sus casas. Acá pues ya como pueden ver son las instalaciones de agua. Que ya a futuro cuando pongamos el tinaco acá, pues ya van a estar distribuyendo hacia los muebles sanitarios. Pero pues así es como se ve la azotea. Y eso es lo que les decía. Es bien importante que lo hagan en sus azoteas. La pisonada y la lechadeada es bien importante. Entonces ahorita bajamos allá al primer nivel. Y les sigo explicando cómo está la distribución. Cómo vamos con el proceso. Y ya después quiero que vean bien las bajadas cómo están acá. Para que vayamos viendo cómo nos quedaron allá abajo. Donde ya vamos a echar firme. Cómo es que tienen que ir los registros.
y poco a poco vayamos avanzando con el proceso. De acá pues ya estamos en el primer nivel y como les digo, pues ya no les grabé el colado, pero pues así es como se puede ver ya cimbrado. Acá la escalera pues ya está colada, en el anterior video les dejé la escalera pero aún no estaba colada. Acá ya está colada, ahorita bajamos a la planta baja y ya les explico otras cosas de allá. Pero les voy a ir diciendo cómo están las bajadas puestas. Ahorita pues acá como pueden ver es una ventana, va a ser una ventana grande aquí. Que por eso les dejé el render al principio, para que ustedes vayan viendo cómo es. Pero pues así se puede ver la distribución. En este caso ocupamos block de 12, 20, 40 de largo. Este es el block. Y ya vienen todos los marcos de las puertas, confinados con castillo, para que no tengamos ningún problema. Acá llevamos una trabe, acá llevamos un pequeño murete que es el pasillo, para distribuir a una recámara que tenemos acá. Ya tenemos una recámara por acá, tenemos dos ventanas para iluminar y otra más acá. Pero pues así se puede ver las instalaciones, pues así es como se van metiendo, ya vieron, así se van metiendo las instalaciones, se deja la caja y ya después por acá en las mangueras pues entra el cable, ¿no? Entra el cable. Y hubo un comentario que por ahí leí que me dijeron que si no llevaba botes en la bovedilla, que si no llevaba botes, y no, solo lleva el pequeño hoyo que pueden ver ahí. Y ya después se repella, se marca la lámpara, que son de plafón, y la lámpara propia trae unas patas que ustedes la meten y abren las patas y entonces ya se queda fija a la bovedilla. Entonces no llevamos bote, en este tipo de losa no llevamos bote. Cuando es losa maciza, sí hay que poner un bote, pero en este caso no. Esta es una recámara, ahorita vamos hacia la otra. Acá también otro comentario que nos preguntaron, que cuando se estrellaban las bovedillas, ¿qué hacían? Como en este caso no pasa nada, solo es ponerle malla, repellar, y eso se cura, se sana, no hay problema, no se cae. Pero pues así es como se ve. Ya vieron que es lo que les comentaba yo allá arriba ahorita, que no tenemos absolutamente ninguna humedad, y ha llovido demasiado acá en esta zona. Entonces no tenemos ninguna humedad, ya vieron. No está nada húmedo, nada húmedo. Esa humedad que pueden ver, que se ve como salitre ahí, es el día del colado que tuvimos que mojar la bovedilla. Fue por eso que se ve así. Pero en realidad no tenemos ninguna humedad, o sea, no hay escurrideras, no hay humedad. Entonces el proceso que ahorita les expliqué por allá arriba, pues es así, lo que tienen que hacer para que no les pase nada. Todas las bajadas pluviales que ustedes vieron allá arriba, las tenemos en castillos que no son estructurales. Esta es una zapata y un castillo ancho que traemos desde abajo. Entonces obvio no vamos a poder poner la bajada pluvial de ese lado. Entonces ahorita se las enseño por dónde quedó, para que ustedes vayan viendo dónde quedó la bajada pluvial. Pero pues así es como se puede ver aún cimbrado. Ahorita en este mismo día estamos levantando medidas y todo para hacerle presupuesto, si la vamos a repellar, si la vamos a terminar o se queda así en obra negra. Pero eso pues ya más adelante lo vamos a ir viendo. Aquí va a ser un pequeño pasillo con el que vamos a conectar lo que ya estaba hecho con lo que hicimos nosotros. Entonces por acá va a ser un pequeño pasillo. La verdad está chiquito, pero así es como nos dio. O sea, ya no pudimos hacer nada más. Son aproximadamente 80 centímetros lo que tenemos acá de un pasillo, que pues para una persona está bien. Y así ya conectamos lo que ya estaba construido con lo que construimos nosotros. Y por acá va a ser el baño. Ya vieron, ya estamos para el mueble de lavabo. Ya tenemos por ahí. Ahí va el mueble de lavabo, ahí va la regadera y acá va el WC. Acá se acuerdan que cuando colamos les dije que era la charola sanitaria, entonces ya se coló la charola sanitaria, pero todos los tubos ya están ahogados, o sea, ya no tenemos un escalón acá. Cuando pasemos con el piso, pues va a ir todo a nivel, todo va a estar a nivel, no vamos a tener como que un escalón arriba o hacia abajo, entonces todo va a estar totalmente a nivel. Pero pues así es como se puede ver un baño ahorita. Ya si se repella, vamos a tener que quitar ese repellado para volver a ponerlo nuevo. Y ahora sí, vamos para abajo para que ustedes vayan viendo las escaleras. Las escaleras, ya saben, son 30 centímetros de huella y 17 o 18 centímetros de peralte. Entonces así vamos a ir bajando para que ustedes vayan viendo. Ahí llevamos unas lámparas de cortesía, como ya pueden ver ya están las mangueras. Llevamos lámparas de cortesía y así es como se puede ver el hueco de la escalera. Ahí esa siembra pues la tenemos que retirar después, porque pues es la que nos está sosteniendo una trabe que llevamos ahí, ¿no? Pero esa siembra la vamos a tener que retirar. Y así es como vamos bajando ya. Todas son lámparas de cortesía. Llevamos una, llevamos otra ahí, otra ahí, otra ahí. Porque pues el hueco este sí nos quedó un poco oscuro, pero ya no había más que hacer.
Entonces así vamos, aquí faltan algunas mangueras a ranurar, como pueden ver, hay que ranurar todavía algunas mangueras. Seguimos con lo de las luces de cortesía, que vamos por acá, y así vamos bajando, ¿ya vieron? Aquí estamos ya bajando, y por acá ya estamos poniendo firme. En acá ya estamos poniendo firme, ya vieron la malla. Aquí está toda la malla electrosoldada ya, y aquí ya bajamos a planta baja. Ahorita esa ventana es la que tenemos que abrir todavía. Ya vieron que pues todas las zapatas están ahí, están muy reforzadas, está muy bien. Esta ventana ya se tapó. Y lo que les comentaba es que la bajada que tenemos, la bajada pluvial, está aquí. Ya vieron esta tabla que tenemos de aquí a acá. Donde se marca esta tabla de aquí a acá, está escondida nuestra bajada pluvial pegada al castillo estructural. Este es el castillo estructural y de aquí para acá está la bajada pluvial. Entonces aquí tenemos una bajada que les mostré allá arriba en la azotea. Por acá tenemos la otra. Por allá está la otra que también ahorita les explico qué es lo que estamos haciendo, pero está por fuera porque acá tenemos un castillo que sí es estructural. Ahí no podíamos dejar la bajada. Ya tenemos el registro ahí. Acá lo que tienen que hacer todavía los compañeros es cortar el tubo para que quede solo la media caña, y la media caña nos ayude a que el agua corra y no solo sea cemento. Entonces el mismo tubo nos ayuda a que le dé el seguimiento al agua. Pero pues así va. Ahorita les enseño acá cómo se tiene que ver un registro. Así es como se ve un registro ya terminado, ¿ya vieron? La media caña siempre les tiene que servir para que corra el agua. Entonces no corten sus tubos a ras de muro. A ras de muro nunca se cortan. Siempre tiene que continuar la media caña, como se puede ver acá. Acá continuamos con la media caña y el agua ya pasa por ahí. Descargamos el baño que tenemos acá y descargamos la tarja que vamos a tener por acá en la cocina. Allá ya vieron que ya está la tubería para la tarja. Entonces esa descarga hacia acá y ya de aquí sale al drenaje municipal, que ahorita ya les enseño. Las bajadas pluviales las estamos echando hacia la calle. Esa baja hacia la calle y la que tenemos por allá también baja hacia la calle. Todo esto son descargas de aguas negras. Esta es descarga de aguas negras del baño que les mostré allá arriba, para que no se me confundan y no piensen que el agua negra y el agua pluvial se van a ir al mismo lado. Las vamos a separar. Esta es de aguas negras, todo ese registro es de aguas negras. Este también, pues ya vieron que desemboca en la tarja. Y la bajada que tenemos allá, que es de agua pluvial, se va a ir hacia la calle. Y la otra que tenemos por allá también se va a ir hacia la calle. Entonces pues nada más para que no se me confundan. Y aquí es el medio baño, ya vieron, aquí llevamos un medio baño con un escalón hacia abajo, porque el cliente de acá es muy alto. Entonces, miren, todavía tenemos una buena altura, entonces le ganamos altura con esos 10 centímetros que vamos a tener de escalón. Allá va la taza, allá está su alimentación para el agua. Acá ya tenemos el lavabo, acá va el lavabo. Acá todavía llevamos esta manguera que ustedes pueden ver ahí, es para un arbotante que llevamos acá. Llevamos un arbotante y acá una lámpara de plomo. Pero pues así es como se puede ver. Acá igual esta manguera aún falta ranurar para poner el apagador. Los apagadores siempre van a una altura de 1.10. De su piso terminado hacia arriba, 1.10. Ahí tienen que poner su chalupa para que vaya su apagador. Siempre van a 1.10. Entonces es otro dato que les vamos a dejar por acá. Y pues ya saben, para echar el firme, ¿no? Es correr sus niveles por toda la casa. Como pueden ver, acá tenemos un hilo. Acá tenemos un hilo. Pero ya corrimos el nivel. Ya tenemos un nivel ahí. Y ya tenemos un nivel allá. Entonces lo que tenemos de este hilo hacia abajo, tenemos un metro hacia nuestros puntos que tenemos ahí. ¿Ya vieron todos los puntos? Esos puntos son muy importantes porque con esta regla de metal, ya es ir, pues ahora sí que extendiendo todo el concreto y emparejándolo. Esperamos que sequen un poco las maestras, como esas y como esta que tenemos acá, ¿ya vieron? Y ya después venimos emparejando con esa misma regla de metal sobre las maestras. Se viene emparejando toda la revoltura. En este caso estamos utilizando una proporción de un concreto 100. Porque es un firme nada más. Ya saben que para losas, castillos y cadenas es 250. Para un firme es resistencia 100 nada más. Solo les quería dar ese dato para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace. Y ahorita vamos por acá afuera. Y acá tenemos otro registro que va a quedar visible. Este registro nos va a quedar visible y como pueden ver acá ya mandamos a hacer con el herrero
nuestro marco y contramarco. Esto se llama marco y contramarco. Esto que tenemos acá encima lo tenemos que colar. Si puedo, les grabo un video específico de esto para que ustedes vean cómo se queda. Allá tenemos el tubo que nos da a la red municipal. Ese tubo va hacia la red municipal y ahí ya viene nuestra conexión de, pues ahora sí que de que toda la casa, de todo lo nuevo que tenemos nosotros, ya está aquí la conexión, aquí descarga y ya se va hacia la red municipal. Pero pues así es como se puede ver un registro. Este lo dejamos así con tapa visible para que podamos dar mantenimiento. En algún caso de que se llegue a tapar, podemos sondear hacia la casa y podemos sondear hacia red municipal. Pero pues así es, ahorita les enseño las bajadas pluviales también, para que vean cómo van a quedar. Ya pueden ver que ahí tenemos una bajada pluvial, ya vieron que está ahí. Ahí está el tubo de la bajada pluvial. Ese tubo lo vamos a confinar con un castillo de Armex. Se va a confinar con un castillo de Armex y va a caer hacia la banqueta toda esa agua pluvial. Entonces por eso les decía que no se juntan las aguas negras y las aguas pluviales. Las vamos a separar para que las pluviales vayan hacia la calle siempre. Ahorita les enseño dónde tenemos la otra punta de la otra bajada pluvial. Acá está el maestro Víctor, que es el plumero, el eléctrico, que siempre nos apoya. Y pues acá es como les decía, ahí vamos a bajar la bajada pluvial que les enseñé ahí arriba. Se va a bajar con un castillo, con un Armex, y se va a sacar hacia la banqueta. Aquí vamos a pasar la banqueta y la bajada va a pasar por abajo de la banqueta y ya le damos salida hacia la calle, que ya la tenemos acá. Ahorita les enseño por allá la otra bajada pluvial. Ya vieron, ahí está la bajada pluvial. Ya vieron que está ahí el tubo de la que traemos desde arriba. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es ranurar nosotros, meter un cople y ya sacarla por debajo de la banqueta. Porque como les comentaba, esta banqueta está más alta, así la tenían antes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es demoler esta banqueta, se demuele, se va y ya la banqueta nueva nos va a quedar a ras de guarnición. Y nuestra bajada pluvial nos va a salir como por aquí. La bajada pluvial nos va a salir por acá y ya se va a ir directamente a la calle todo el agua pluvial. Pero pues es lo que no se hace, no se juntan las negras y las pluviales. Entonces lo que les digo, acá es como vamos a demoler toda esta banqueta, se va a demoler, se va a ir para bajarla y ya tenerla a ras de nuestra guarnición. Pero pues así vamos avanzando poco a poco. Es lo que se tiene que ir haciendo. Después de echar el firme, tienen que ir dándole una planada para que se tapen todos los poros que tiene ahí el firme. Se tapen todos los poros, se vaya cerrando y ya quede listo para la instalación de, pues de piso. Así ya queda listo para la instalación de piso, ya solo es con la llana y ya podemos ir instalando el piso. Pero así es como se tiene que ir aplanando para que ya cierremos todos los poros y se vayan quitando todos los reglazos. Se ven como esos reglazos. Eso se hace cuando vamos pasando la regla de metal. Entonces todo eso se va borrando con la planada. Tiene que ser relativamente fresco cuando aguante pisar el firme, como ahorita ya ven, no se marca. Entonces tiene que ser medio fresco. Ya vieron el cemento que le están echando ahorita, es para venirlo extendiendo y venir emparejando, pero ya se viene floteando. Ahí después vamos a poner las tapas de concreto, que ya las tenemos coladas por ahí, ahorita se las enseño. Se tapan y ya se quedan a nivel del firme. Entonces ya pasa el piso cerámico y ya cuando quieran un mantenimiento o algo, pues ya saben dónde está el registro. Se rompe el piso cerámico, se levanta la tapa y ya se puede sondear. Pero pues así es como se hace. Ahorita pueden ver la mezcla, que es arena arneada y cemento. Ya se viene echando así, se viene retapando. Y como tenemos el cemento fresco del firme, pues aún adhiere. No tenemos que hacer pues nada más que ir haciendo eso. Se viene arreglando con esa reglita, se viene floteando. Y pues así ya se viene terminando. Pero es un paso también que no se tienen que saltar para que sus firmes les queden pues de una calidad buena. Y para cuando instalen su piso, pues ya no les cueste. Ya no les cuesta instalar, ya está bien floteadito. Y ya solo con llana. Acá tenemos ya las dos tapas coladas, que son las de los registros ciegos que tenemos por allá. Y así es como quedan, ¿ya vieron? Así es como quedan. Son de 10 centímetros aproximadamente, las quisimos hacer fuertes para que no tengamos ningún problema. Pero así son las tapas que van en los registros ciegos. Así es como se tienen que ver. Están armadas con varilla de 3 octavos a cada 15 centímetros. Están armadas, se cuelan. Y ya, estas tapas van a quedar a nivel del firme. Y ya cuando pasemos con el piso cerámico van a quedar... Pues ahora sí que el piso cerámico va a quedar encima de estas tapas. Así es como se cuela la base del marco y el contramarco. Ya está colado acá. Ya lo que va a hacer el maestro Toño ahorita es pulirlo, escobillarlo y ya queda.
Y acá lo que tenemos es el marco. Ese sería el contramarco o la tapa. Pero así es como se pone el marco. Tenemos una regla ahí que nos está indicando que ya estamos a nivel perfectamente. Y ya el marco pues ya nada más se instala, se monta ya mañana que seque, que esté ya bien seco. Ya se monta. Ahorita lo que se va a hacer es se va a colar toda la piedra para que ya quede integrado el marco. Y pues ya nada más se pone la tapa mañana que esté seca y pues ya no tenemos ningún problema. Se van a colar estas piedras porque las tuvimos que demoler para pasar el tubo del drenaje. Y para que se nos vieran completas, porque pues todo ya tiene piso. Entonces acá lo que falta pues es limpieza, sacar tierra, cosas de ese tipo. Pero tenemos que echar todas las piedras completas, todas las que se quebraron, para que no se vea solo el parche. Tenemos que echar todas las piedras completas para que quede bien. Pero pues así es como se ve, así es como se instala el marco. Y acá pues ya se coló la tapa o el contramarco, que sería. Y pues ya yo con este video ya me voy a despedir, amigos. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, pues no olviden de dejar su like, de suscribirse y de activar la campanita. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, amigos. Yo de la manera que les puedo agradecer, pues ya saben, es contestando sus dudas, sus comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo. Espero que les haya servido el video, amigos. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.